ganaron y recién arrancan el torneo o ya vienen jugando? Venimos jugando, pero no en este torneo. Juntos estuvimos jugando en Loyal y bueno, tenemos un equipo bastante armado, nos conocemos bastante, pero bueno, una cancha nueva, más grande y nos vamos a adaptar. Bueno, bien, en síntesis, el balance del partido de hoy fue positivo. Fue positivo, sí, a pesar de estar un poco perdidos entre nosotros, fue bueno. Por lo menos se pudo ganar, que es lo importante, y sirve mucho para arrancar con el pie derecho. ¿Cómo se forma el equipo? ¿Del barrio, amigos, del trabajo? Somos todos conocidos. Nosotros antes, con un amigo mío, con el Pulga, teníamos un equipo y uno conocía a uno, otro conocía a otro, nos empezamos a juntar y bueno, formamos un equipo. Somos así y ahora nos hicimos amigos entre nosotros. ¿Y cómo llegaron a ese torneo, al torneo de la feria? Llegamos por la invitación del técnico, que es el Choco, que es el cumpleaños hoy, así que un beso enorme al Choco y bueno, ahora vamos a festejar con él. Bueno, ya se trajeron todo, el carbón, la carne, todo, ¿no? Sí, ya salimos derecho para la parrilla. Bueno, estamos con Ayelén, técnica del equipo La Parada. Están goleando. Estamos goleando, sí. Segunda fecha y vamos bien. Se va afianzando el equipo, así que contenta porque los jugadores están haciendo lo que practicamos la semana. ¿Te hacen caso? Sí. ¿Y si no fuera? Si no, bueno, al banco. ¿Viniste con tu hijo? Vine con mi hijo. A ver. Hola. ¿Vos sos de este equipo? ¿Del Prade? De La Prade, sí. La Prade. Me llamo Ale. Bueno, si no paran de hacer goles, van a tener que parar el partido, te digo. No, vamos a dejarlo, que agarren confianza. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? No, empecé este año. Yo los acompaño hace años a los chicos, porque mi marido juega, así que hace años que estoy con el equipo. Y bueno, este año me tocó estar de afuera dirigiendo a los chicos, así que contenta por el puesto. ¿Son muy malos los otros ustedes que golean? Y no, es como todo. Un día te levantás con suerte y al otro día te levantaba con mala suerte. Y bueno, son cosas que pasan, es fútbol. A veces la suerte está de un lado y a veces del otro. Hoy nos tocó, por suerte. ¿Tu marido es el jugador? Es jugador, de La Prade. Sí, es jugador de La Prade. Bueno, y hablan, seguramente están comiendo hoy. Se levantaron, dijeron, esta tarde el torneo. Esta tarde teníamos que ganar. Fútbol y fútbol. Y sí, en casa se habla solo fútbol. ¿Son los dos del mismo equipo? Los dos del mismo equipo, sí. Los dos de Rosario Central. Sí. Ah, bueno. Bueno. Sí. Ayelén, suerte, lo que viene. Muchas falta gracias. Del torneo. Muy amable, gracias. Bueno, se gana o se pierde, sí, siempre sí, la mitad, ¿no? Lo importante es divertirse, pasar un momento con amigos, lo que queda familia. Toda la cancha. Ahora, se juega con intensidad, pero queda toda en la cancha. Ahora hacemos el tercer tiempo afuera y... Es lo más importante. Ahora vos gritaste mucho afuera, quedaste solo, te comiste un gol. Sí, bueno, por eso... Se te endureció la pierna, sí. ¿No pudiste? Bueno, pero ganaron. Sí, se dio cuenta. Bueno, partido duro, ¿eh? Duro. Jugamos con un jugador menos, a veces con dos jugadores menos. Nos faltaron un par, pero bueno, la primera fecha podemos remontar. Así que no, lo lindo es esto. Bueno, un abrazo para el programa, para Pasión a Rosario. Bueno, aquí estamos un jugador, el Chaloneta, qué difícil, ¿no? ¿Por qué le pusieron así? El líder del grupo le puso el Chaloneta. ¿Y quién es el Chaloneta? El Chan. Chan. Parece un tango. Bueno. ¿De qué jugador? ¿De qué jugás? De tres. ¿Eh? De tres. De tres a tres y cinco. De tres a tres y cuarto. De tres. ¿Cómo salieron ahí? Perdimos. 4-2. ¿Primera fecha? La primera fecha. ¿A ver el escudo de la Chanoneta? No, lo llevamos al equipo. Ah, bueno, te pones que te da vergüenza la Chanoneta porque perder. Bueno, ¿qué te parece el torneo, hablando en serio? No, bien. Dentro de todo, más para divertirse que... O sea, para tomarlo muy personal. El rendimiento del cuerpo, físico. Yo lo tomo por eso. Está bien. Y llega el sábado y uno, bueno, se levanta y dice... No, el que labura sale... Yo trabajo hasta las 11.
¿Qué estás pensando en el torneo? Y no, y tengo una liga en Funes que hace un ratito que vengo. Llegué para el segundo tiempo, llegué.